pasará. Tenían que haber vuelto hace horas. No lo sé. Ya conocen las reglas. Siempre os lo digo, volved aquí antes de que se haga de noche. Les habrá pillado la banda de dos caras. Maldita sea, ¿por qué no me han hecho caso? Este es el único sitio donde estamos a salvo. Escuchad, atontaos. Y escuchadme bien. Como sabéis, Mr. J está... No es él mismo. Alfred, tengo que encontrar una entrada a la Fundación Sioux. ¿Ha probado la entrada principal, señor? ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente, era demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Muy bien. Me encargaré de que vuestras miserables vidas no valgan nada. El vapor de la caldera me escaldaría vivo. Tengo que enfriar esas brasas, como sea. Sí, el Joker quiere haceros creer que está enfermo y luego ¡pum! ¡Ya os tiene! No lo sé, tío. Parece bastante enfermo. ¿Dices más de lo habitual? Os prometí un poco de entretenimiento, ¿no, chicos? Por favor, he hecho lo que he podido. Pues, haberos esforzado más. ¿De quién estaba hablando Harley? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. Sí, parecía cabreada. ¿Qué tiene que ver Freeze con el Joker y con todo este lío? Y yo qué sé. Últimamente siempre está agobiada. El Joker debe de estar muy enfermo. Supongo, siempre pensé que duraría eternamente, ¿entiendes? A lo mejor tiene que ver con todo ese rollo de la isla de Arkham. ¿Tuviste lo que pasó, no? Solo lo que salió por la tele. Era una especie de monstruo horrible. Era enorme. Creía que iba a ponerse a derribar helicópteros a manotazos.
Y luego, cuando volvimos a verle, estaba normal. Ya, normal. Como que alguna vez está normal. Bueno, vale, se parecía al Joker. Sí. Fue muy raro. No me lo trago. Esto es parte del plan del Joker. Tiene que serlo. Se pondrá bien. Solo está jugando con el murciélago. ¡Creo que tiene un murciélago! Aquí. ¡Se supone que estás muerto! Pues es imposible que llegues hasta Mr. J. Aquí arriba estamos a salvo. Tú quédate ahí abajo. A ver si... ¡ardes! Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición. Pero es imposible llegar hasta él. Seguro que encontrará una solución, señor. Claro que sí. Unos matones se han llevado a una doctora. Voy a buscarla y luego me encargaré del Joker. ¿Habéis oído los gritos que daba esa última doctora? Me gusta cuando gritan así. Y a mí. Pero no veas qué volumen tenía. Era una chillona. ¿Sabes lo que te digo? Si supiera lo que va a hacerle a Abramovich, haría algo más que gritar. ¿Te acuerdas del último loquero que pilló por banda? Me dio un poco de pena. Recién salido de la universidad, se ofrece voluntario para ayudar a criminales desesperados... Y nosotros se lo pagamos partiéndole las piernas y tirándole a un tanque de fundición. Aunque tuvo su gracia, ¿eh? Yo saqué fotos. ¿Y de dónde sacaste la cámara? El pingüino. Tiene de todo. Siempre que puedas pagar su precio. ¡Vamos a hacerlo rápido, chicos! ¡Parad al murciélago ahora! Tío, de verdad no sé qué le ve el Joker a esa loca. Arkham City no es más que el principio. Somos los amos de Arkham City. Todo aquel que quiera un trozo del pastel que venga a verme. ¡Está aquí! ¿Ah? ¡No le dejéis entrar! ¡Cubre la puerta! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Yo cubro ya, este doctora! Como vuelva a abrir el pico, le vuelo la cara. ¿Entendido? Me parece que alguien viene a salvarla. ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Calla, zorra! ¡Eres mi pasaporte para salir de aquí! Este es el plan. Despertigarnos y encontrar... Esto está muy tranquilo. Quédate aquí. Iré a ver qué pasa.
Os está dejando en ridículo. Y debería ser yo la que os deja en ridículo. ¿Qué tal si os obligo a poneros todos unos vestiditos muy monos? ¡Aléjate de mí! ¡Fuera! ¡Oh, Dios! ¡Lo he perdido! ¿Cómo creéis que se va a poner bien el pobre Mr. J si no consigue pagar al roedor, idiota? Puede ponerse en pie. Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puedo curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre, una especie de toxina, y le está matando. Culpa a una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí, ¿sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. ¡Doctora! ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos se escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Debería volver al muelle de carga. Es la única ruta hasta el Joker. ¿Y qué? ¿Esperamos a que el murciélago tire la puerta abajo y nos tiramos encima de él? Ese es el plan. Eso no es un plan, es un suicidio. No le tengo miedo. La puerta está soldada y no es más que un payaso disfrazado. Vale, pues ponte tú delante. ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Queréis callaros de una vez y prepararos? Esto me gusta tan poco como a vosotros, pero si tenemos una oportunidad, es lanzándonos a por él, todos juntos. ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¿Batman? ¿Qué has construido? ¡Demasiado lento, pedazo de murciélago feo! ¿Sabes que está enfermo?
Batman. Te presento a Don Martillo. Te va a enseñar un poco de modales. Vas a morir aquí, murciélago. ¡Estate quieto mientras te estampo! Te mereces todas las tortas que te den, murciélago. Que esto te dé. ¡Le quiero muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¿Entendido? No llegarás hasta el Joker. ¡Yo te lo impediré! ¿Es que toda esa sangre te nubla la vista, Batman? ¿Eh, murciélaguito? ¿No tienes un sitio mejor para estar? ¡Vas a morir aquí, murciélaguito! ¡Vas a morir aquí, murciélaguito! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú! Aparta de mi camino, Will. ¡Déjanos en paz, Batman! ¡Déjame a solas con él! ¡He dicho que te apartes! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Le has perseguido durante años! ¡Le has dado 1000 palizas! ¿Y para qué? ¿Por qué eres tan malo? ¡Sorpresa! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, Batman! ¡A batear! La Torre Maravilla, ¿eh? Nos hablaban de eso en el colegio. Parece que el detective va a estar ocupado con el Joker un rato. Bien. Así la gatita tiene tiempo para jugar. ¿Y ahora qué? ¿Ayudo al alto, tristón y guapo? ¿O me hago con todo el botín que el profesor Strange tiene metido en esa caja fuerte suya? Lo sé, una decisión difícil, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿Le pido al pingüino unos explosivos? No es mi estilo. Siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones. Quédate donde estás, Hiedra. Voy a por ti. Tengo que coger mi equipo para mi apartamento. No puedo enfrentarme a Hiedra sin mis cosas. Estaría desnuda sin ellas. Prisioneros de Arkham City, habéis renunciado a vuestros derechos. No, el jefe se pondrá bien. Prisioneros, Batman no es más que un incordio. Habéis renunciado a vuestros derechos humanos elementales por vuestros crímenes contra la sociedad. Gotham es más segura sin vosotros. Sois responsables de vuestra propia supervivencia dentro de estas instalaciones. Jefe, y tú tampoco deberías. Lo sé, lo sé. ¿Y cómo es que está tan cabreado de repente? No sé, a lo mejor es porque Catwoman le ha dejado colgado sobre ese depósito de ácido. ¿En serio? Sí, la tenía justo donde quería y la muy zorra se ha soltado. ¿En serio? ¡Es Catwoman!
Da gusto estar en casa. Bueno, Selina, es hora de buscar a Hiedra. Espero que me haya perdonado. Claro que sí, no es nada rencorosa. ¿Hola? ¿Hiedra? No ¿estás ahí? No tenías que haber venido aquí. Oh, venga ya. No irás a guardarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas. Solo eran flores, Hiedra. Te compraré unas nuevas. Conozco un sitio que... Venga, pelirroja. No podemos... Por el amor de... ¡Eh, Pammy! Tengo una idea. Si quieres un novio, ¿qué tal si sales por ahí de copas? Es mejor que esa noche. Miles de millones de microorganismos entrarán en tu flujo sanguíneo. Las esporas crecerán, sustituyendo la sangre de tus venas. Y cuando haya acabado, tu carne será reemplazada por una corteza. ¿Has terminado, pelirroja? ¿De verdad crees que puedes vencer a la madre naturaleza? Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas que destruirán tu patético saco de carne. ¿Hemos acabado ya, Hiedra? Solo quiero hablar, nada más. Si sigues respirando, no hemos acabado. Es constante, eso lo reconozco. No puedes escapar de la naturaleza, Selina. Mis esporas te llenarán los pulmones y te matarán desde dentro. Oye, pelirroja, solo necesito tu ayuda. Nunca más. Hace falta tener cara, Selina.
¡Vuelve aquí, Hardy! Pero yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada malo. Eres muy amable. Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡No! ¡Venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! ¿No te lo he dicho? Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham. Me esperaba algo más. ¿Protocolo 10? Nunca había oído eso. Agárrate. Te escucho. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare, pero ha desaparecido. Le encontraré. ¡Me apuesto! Alfred, el Joker me ha envenenado. Y puede que también a Gotham. Mr. Freeze tiene la única cura. ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City. Encuéntrele. Ojalá fuera tan sencillo. Estará en un sitio frío. Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir. No quisiera preocuparle, señor, pero estamos en pleno invierno. Ya me he fijado. He calibrado la capucha para que rastree la temperatura. Buscaré el punto más frío de Arkham City.